Hola, en este video les voy a hablar de un cepillo eléctrico 5 en 1, 2 velocidades con 5 accesorios intercambiables y un instructivo que en campaña 9 tenía un precio de 300 pesos, lo mismo que en campaña 12. Bien, aquí está. El de círculos es masajeador facial. Ayuda a relajar los músculos faciales, esponja desmaquillante, elimina en su totalidad los residuos de maquillaje, exfoliante corporal, ayuda a mejorar la textura de zonas ásperas del cuerpo, esponja humectante, facilita la absorción de la crema humectante, utiliza dos baterías AA no incluidas, cepillo de limpieza profunda, remueve las células muertas e impurezas. Es del catálogo Fuller. Bueno, esa es la maquinita. Uy, se me manchó. Bueno, esa es la maquinita. Gira aquí. Entonces tú le vas poniendo los cepillitos. Uy, me falta uno. Según yo los tenía completos. Acá está, se me cayó. Bueno, este se supone que es para dar un masaje. La verdad es que este no lo he usado. Bien, ahí está. Y también tiene este para exfoliar. Este tampoco lo he usado. Los que sí he usado son esos tres, pero la verdad es que, bueno, no, los usaba y enseguida los lavaba, pero se me ocurrió la gran idea de lavarlos junto con mis esponjas. Los dejé remojando un poco y se mancharon. Miren, aquí está, se ve sucio, pero se supone que ya está limpio. Ya lo intenté lavar de nuevo y aún así quedó manchado. Este es para limpieza del rostro y la verdad es que este me encanta. No tiene las cerdas duras, al contrario, son súper, súper, súper suavecitas. Pero sí siento que te deja el rostro limpio, limpio, limpio. Y de verdad que me encanta, me gustó mucho este. Este sería mi favorito. Bueno, después sigue la esponja desmaquillante, que según yo es esta. Y la verdad es que sí, sí ayuda a retirar el maquillaje, pero obvio para zonas delicadas como los ojos, pues no. Al final les voy a mostrar los tres, estos cepillitos, cómo los usé. Y bueno, van a ver que en este caso, al usar este, como que por querer ver hacia la cámara, sí lo hice muy cerca de los ojos, cosa que no creo que sea nada recomendable, pero me gustó. Y este, bueno, es para igual se manchó con las esponjas. Es para la crema humectante y la verdad es que sí sientes que como que te deja la piel un poquito más suave y sí sientes que absorbe mejor y más rápido y como que te da un masajito. Digo, no es para usarlo diario, pero sí de vez en cuando para consentir a tu rostro, sí. Yo ya había visto en varias ocasiones este producto y me había llamado la atención, pero la verdad es que por el precio como que sí, le dudaba un poquito. También lo había visto en el catálogo de Jafra. Creo que en Jafra está al doble, si mal no recuerdo. Uy, tengo un catálogo, pero no. Ah, sí viene. Pero es diferente, ya cambiaron la presentación, miren. Cuando yo lo vi hace como 4 años, yo creo, era muy, muy parecido a este. Y ahorita ya viene esta y solo tiene un cepillo. El cepillo parece ser como de silicón. Máquina de limpieza revitalizante. Aumenta el poder de la limpieza gracias a la acción sónica que da mayor luminosidad a tu piel. Luminosidad. Y aquí miren, cuesta 612. Bueno, ya no es nada parecido, pero como les comento, el de hace unos años sí se parece mucho. Dice, instrucciones de uso, rutina básica para rostro. Para eliminar el maquillaje, utiliza la esponja desmaquillante con ayuda de tu crema limpiadora sobre tu rostro. Utiliza movimientos suaves circulares. Continúa con la rutina básica de limpieza facial. Humedece tu rostro y cuello. Aplica una generosa cantidad de limpiador facial, espumoso o crema limpiadora. Utiliza el cepillo de nylon. En la velocidad deseada, muévelo lentamente. Oh, sí, es verdad, tiene. Mire, ay, a ver, vamos a probarlo. Son dos velocidades. Miren, no me había dado cuenta de eso. Ahí está, se supone que esa es la lenta y aquí está la rápida. Oh.
En la velocidad, donde me quedé. Y muévelo lentamente con pequeños movimientos circulares ascendentes para limpiar la piel durante 30 segundos. Esto ayudará a remover células muertas, impurezas y dejar tu piel lista para recibir humectación. Para mejorar resultados, presiona muy suavemente el cepillo contra tu piel. Eso sí lo hago. Coloca la esponja para humectación en el equipo y aplica una pequeña cantidad de humectante en la esponja o directamente en tu rostro, frente, mentón y mejillas. Y con movimiento suave circular, extiende tu humectante facial sobre todo tu rostro. Continúa hasta que se absorba. Esta cabecilla es ideal para cuidar la piel de de zonas delicadas. 4. Utiliza el masajeador en forma circular ascendente con movimientos firmes. Ese es el que no he usado. Para ayudar a tu piel a terminar de absorber la crema facial. Mientras estimula la circulación, relaja los músculos y favorece una piel con apariencia reluciente y rejuvenecida. La velocidad baja es la más recomendable para el masaje. Sin embargo, puedes utilizar la que más te acomode. Complementos de belleza corporal. Exfoliador corporal. Es ideal para el cuerpo donde necesites suavizar la piel áspera, como en pies, manos, codos y rodillas. Ayuda a remover durezas, callosidades y células muertas. Aplica crema humectante para finalizar. Importante, después de cada uso, lava los accesorios con agua tibia. Permite que sequen, lava los accesorios solo con agua, evita el uso de alcohol o alguna otra sustancia. Puedes limpiar el equipo con una toalla húmeda, no sumergir. Evita la zona de los ojos, ¿ve? Evita la zona de los ojos. Si existe irritación, suspende su uso. No, a mí no me causó ninguna irritación. No utilice en zonas irritadas. Para pieles grasas se recomienda utilizar máximo una vez por semana. ¿Máximo una vez por semana? Manténgase fuera del alcance de los niños. Y bueno, acá está, botón de velocidades, entrada para accesorios. Armand Duprés, de la línea Armand Duprés, sistema de belleza facial y corporal. Ofrece una manera fácil y accesible de limpieza profunda, ayudando a mejorar la apariencia de tu piel y brindarle un aspecto luminoso. Incluye 5 accesorios para una rutina de belleza completa. Cepillo de nylon, esponja desmaquillante, esponja para humectación, masajeador y exfoliante corporal. El equipo es cómodo, ligero de usar e inalámbrico. Utiliza dos baterías AA no incluidas. Uso de las baterías. Cuando sientas que la fuerza del equipo empieza a disminuir, tal vez es momento de cambiar las baterías. Para cambiar las baterías, presiona el gancho para abrir la tapa, que sería este. Aquí tiene un ganchito. Y como verán, mis pilas son económicas. No tuve mayor problema. Bueno, no tuve ningún problema en la parte frontal del equipo. Quita las baterías y sustitúyelas por unas nuevas. Coloca la tapa de compartimiento, verifica que esté bien colocada. No se recomienda utilizar baterías nuevas junto con las anteriores. Y bueno, en general sí me gustó. Creo que sí vale la pena la inversión porque desde que la comencé a usar, por lo mismo que sentía mi rostro más limpio, comencé a notar que los barritos que tenía en la frente disminuyeron. Entonces, yo creo que era más que nada que necesitaba una limpieza. Yo al principio lo estaba usando cada tercer día. Ahorita ya lo uso una vez por semana. Ya llevo bastante tiempo. De hecho, los videitos que van a ver ahorita, bueno, las pruebas con esos aplicadores, ya tienen tiempo. Solo que no me había dado espacio para grabarles esto. Pero en general, perdón, en general me gusta. We'll be right back.